periodismo digital o mobile journalist ha preponderado, le ha dado importancia es a las voces de esos públicos que hacen la noticia. Ya no es lo mismo que un periodista recaude o recolecte la información y sea él quien le diga, a que exista un medio por el cual las personas puedan ver quiénes son los actores de esa información. Entonces, desde ese punto de vista, la participación del público, por supuesto, que le da mucha más veracidad, le da mucho más fuerza a una información que se publica. No significa que tienes que estar con una grabadora, con una cámara de video, con una cámara fotográfica pendiente de qué sucede. Simplemente es trabajar tu historia y buscar qué recursos están a disposición para enriquecerla con un contenido diferente. Obviamente va a ser la misma historia, pero en la medida en que tú puedas incluir audio, incluir video, incluir imágenes, se va a contar de manera diferente y va a ser mucho más completa y más enriquecedora para el usuario final de esa información. Sí, es cierto que el ser periodista digital exige como un reto frente a la manera de contar las mismas historias que el periodismo tradicional tiene su forma de hacer. No son tipos de periodismo que compitan, son más bien como complementarios. Y este nuevo tipo de periodista tiene como una responsabilidad diferente frente al modo de contar las historias. El mismo hecho de que pueda usar otro tipo de recursos diferentes al texto escrito como tal, le da como la posibilidad de ahondar o no dentro de la manera de contar una información. Ya las fuentes van a poder perfilarse de otra manera diferente a la que simplemente se daba a través del periodismo tradicional.